Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de tutoriales. Hoy veremos cómo trabajar una capa de ajustes en Adobe Premiere. Para crear una capa de ajuste en Adobe Premiere tenemos que ir a nuestra ventana de proyecto, crear nuevo y buscamos capa de ajuste. Y le damos a aceptar. Acá tenemos la configuración de lo que es la secuencia que estamos editando. Acá en la ventana de proyecto nos queda la capa de ajuste. Podemos cambiarle el nombre, como mi primer capa de ajustes. Y lo arrastramos hacia la línea de tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la capa de ajuste quede en una capa específica para no borrar ningún material de nuestra secuencia. La vamos a dejar en una nueva pista, la pista 6, y la vamos a extender por los clips que queremos hacer la modificación. Ahí. Vamos a aplicar un efecto. Por ejemplo, vamos a probar con un efecto de color. Vamos a efecto de video, en control de imagen y blanco y negro. Al aplicar este efecto en esta capa de ajustes, el efecto se aplicará en los planos que están por debajo. Si yo le doy más tiempo a esta capa, el efecto se va a aplicar a todos los planos que yo seleccione. Al desactivar la capa podré ver que el efecto ya no queda aplicado. Esto ayuda a que el efecto no se esté aplicando por cada plano. En este montaje tengo muchos planos y cortes y sería mucho trabajo aplicar efectos por plano. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like y suscríbete para ver más videos en nuestro canal.